Bueno, pues vamos a hacer el repaso de esta partida, la séptima del match que están jugando en Sofía el actual campeón del mundo, el indio Anand, y el retador Veselin Topalov. Esta partida ha sido la primera de la segunda parte. Y por tanto se ha invertido el orden de colores con los que empezó el torneo, el match. Es decir, que Anand ha repetido blancas. La apertura, como cabía esperar, ha sido una catalana nuevamente. Y Topalov ha seguido el curso que jugó ya en la primera partida, después de alfil, no, en la segunda creo que fue, en la segunda partida que llevaba negras. Pero aquí, en lugar de jugar el A5, que se jugó en aquella ocasión, ha preferido seguir con la continuación más habitual, que es retirar el alfil a E7. Ninguna sorpresa en las siguientes jugadas. Hasta que en esta situación el jugador búlgaro demostró lo que traía preparado. Aquí en esta posición se ha jugado más veces caballo BD7. Pero en el reciente torneo Melody Amber, Ivanchuk incorporó una interesante novedad frente a Gelfand, tomando y después de caballo E5 jugando B5. Desde luego la jugada parece un error porque las blancas pueden capturar el peón de C6 y ganar la calidad. Pero esto fue la preparación de Topalov. En aquella partida, la única vez que se ha jugado esto, Gelfand Ivanchuk, Melody Amber de hace unos meses, Ivanchuk jugó alfil A6 y después de alfil por A8, dama por A8, las blancas jugaron algo con F3. Bueno, jugaron primero dama C2 y después de dama C6 jugaron alfil G5, alfil B7 y F3. Topalov ha seguido una idea parecida, pero su jugada alfil D7 en esta posición es evidentemente una novedad, porque solamente había ese precedente. Las siguientes jugadas fueron hechas muy rápido por el jugador búlgaro, demostrando que traía bien preparada su novedad. La jugada de las blancas es tarde o temprano necesaria, F3, caballo D5, y aquí Anand ha optado por alfil D2. E5, E4. Una jugada muy lógica. Y aquí ha venido la segunda sorpresa, que evidentemente formaba parte de la preparación. Hasta este momento, Topalov apenas había gastado un par de minutos, mientras que Anand había gastado casi una hora. Y aquí, otra vez, pensó bastante antes de aceptar el sacrificio del caballo. Peón toma, alfil toma, dama toma, peón por peón. Ya se ve que existe una compensación evidente por la pieza, ¿no? Estos dos fuertes peones y el negro va a terminar ganando el peón de D5, mientras que el blanco tiene dificultades para sacar sus piezas. A4 es una jugada buena y lógica. Dama por D5, peón toma, dama toma y torre por A7. Todo esto todavía formaba parte de la preparación de Topalov, puesto que hasta aquí no había pensado apenas 3 minutos, mientras que Anand ya casi se acercaba a la hora gastada.
Torre E8 también fue jugada muy rápidamente. Y aquí Anand hizo una jugada que cabría quizás calificar de no la más fuerte, pero que en todo caso sí sorprendió un poco a Topalov. Probablemente él en sus análisis había considerado otras jugadas más fuertes para las blancas, porque lo cierto es que dama H1 permite igualar inmediatamente al negro después de dama por B2. Tal vez lo mejor que tengan las blancas sea incluso tomar en C4, dama por G1, rey G2. Y la amenaza torre por E7 parece que obliga al negro a hacer tablas. Bien, Topalov supongo que pensó que después de haber ganado una hora en el reloj tenía que intentar algo más e hizo una jugada evidentemente algo más arriesgada que la captura en B2, como es alfil F8. Después de esto, el blanco tiene una maniobra muy fuerte, que es torre C7, atacando el peón de C4 y obligando a la defensa, a la jugada D3. Y entonces, alfil C3. De pronto las blancas han conseguido activar sus piezas. El alfil en C3 está muy bien, defendiendo el punto B2, y el caballo puede ir a D2. Creo que en este momento las blancas ya no tienen ningún problema. Pero Topalov había calculado bien porque con alfil D6, que es una jugada muy precisa, torre A7 y H6, caballo D2 y ahora alfil B4. De nuevo tiene suficiente compensación por la pieza. Torre A1, alfil toma, peón toma, torre E2, esto parecía lógico, torre D1. Y este fue quizá un momento importante, ¿no? A Anand apenas le quedaban 20 minutos para 22 jugadas, mientras que Topalov todavía tenía una hora. Quizá no, Topalov no encontró nada mejor que la jugada dama A4, pero después de esta ya las tablas son bastante claras. Siguió caballo E4, dama C2, torre C1, torre toma, rey G2, y ahora cabía esperar alguna jugada de dama, tras lo cual las blancas persiguen la dama constantemente y tablas por repetición de jugadas. En lugar de esto, Topalov dio este jaque, que tampoco se ve que haya mucha diferencia, porque si el blanco juega el rey H1, pues no se ve que las negras puedan hacer algo diferente. Pero Anand prefería aquí variar el plan tomando la torre. Dama toma, dama F1. Y esto tampoco tiene que variar el resultado. La verdad es que ahora D2 parecen tablas muy claras, porque es obligado capturar el peón. Dama toma y dama por C4. Y este final también es tablas bastante claras. Quizá ninguno de los dos ha querido aquí hacer las tablas y han jugado de otra manera. Dama C1, han repetido jugadas y Anand ha variado con rey G2. Y después de F5, caballo F2. La verdad es que tampoco esto varía mucho el resultado. Han conseguido todavía hacer muchas jugadas, pero sin variar demasiado la posición. El resto ha sido una lucha de maniobras que no ha llevado demasiado a nada positivo.